Oye, Sofi, como que está haciendo mucho calor estos días, ¿no? Sí, la verdad sí ha hecho ¿No mucho. se te antojan unas nieves raspadas? ¿Qué tal si las hacemos? Sí, suena bien, ya tenemos mucho que no hacemos, ¿verdad? Pues sí. Pues la podríamos hacer de jamaica y coco, que es lo que tengo, ¿qué te parece? Sí, yo te ayudo. Ok. Bueno, amigos, ¿qué les parece si nos acompañan y preparamos el almíbar de, en este caso vamos a hacer de coco y de jamaica? ¿Nos acompañan? Para el almíbar de coco, tengo aquí una taza de coco rallado, 2 tazas de leche, una taza de agua, una taza de azúcar, tengo una leche condensada, una leche evaporada, una ramita de canela y para que espese un poquito, 2 cucharaditas de maicena. Ahí tenía de coco y la voy a aprovechar. Una cucharada de vainilla. Y para la jamaica, es 1 litro de agua, una taza de jamaica y 2 tazas de azúcar. Ya puse 2 ollas donde voy a preparar. Primero agregaré el litro de agua. La jamaica. Y en la otra ollita voy a agregar la leche. Voy a agregar el azúcar también, la varita de canela y la tapita de vainilla. Ya que empiece a hervir, voy a agregar los demás ingredientes. Ya empezó a hervir un poco la leche con la canela y el azúcar. Ahora voy a agregar la leche evaporada. Y ahora la leche condensada. El azúcar ayuda a que espese un poquito el almíbar, pero para que espese un poquito más y le dé también sabor, voy a agregarle 2 cucharaditas de maicena sabor coco. Pero las voy a diluir en una tacita de agua. Un poquito menos de agua, voy a hacerle nada más media taza. La desbaratamos y la vamos a agregar a nuestra leche. Los almíbar por lo general tienen que ser dulces porque como es para un raspado, tiene que ser dulcecito. Vamos a mezclar todo y a dejar que hierva un poco. A que hierva más bien para que espese. La jamaica ya está hirviendo y la voy a apagar. Porque quiero colarla. Y la leche acá también ya está a punto de hervir. Y le voy a agregar el coco. Pero primero le voy a quitar la canela. Y le voy a agregar el coco ahora sí. Yo tengo este coco que está como en hojuelas. Y un poquito de coco rallado, entonces como es lo que tengo en casa, lo voy a utilizar así. La voy a bajar un poquito la flama. Y ahora sí hay que batir hasta que espese. Ya está terminando de hervir bien. Si notan, ha espesado un poquito y cuando enfríe va a espesar un poco más. Entonces ya le vamos a apagar y a dejar que enfríe para utilizar en nuestros raspados. Miren. La jamaica ya está, entonces lo que vamos a hacer ahora es colarla. Y las florecitas de Jamaica no las vamos a tirar, porque una parte de ellas
las vamos a licuar para echárselo a la jamaica y que espese un poquito para la almíbar. Voy a licuar un poco de las florecitas de jamaica. Todavía no sé si la voy a utilizar toda, porque todo depende de lo espeso que queramos nuestro almíbar. Voy a empezar así. Y le voy a agregar un poquito de la misma jamaica. De líquido. Lo que me gusta de la jamaica es el color tan intenso que tiene. Yo pienso que nada más con esto vamos a tener. No se la voy a echar toda. Voy a molerla un poquito más. Pero para ayudar a que se muela, le eché un poquito más de la jamaica. De leche. Ok. Ya tenemos licuadas las florecitas. Ahora vamos a volver... Vamos a volver a nuestra olla donde cocimos la jamaica. Vamos a volver a vaciar el líquido. Y voy a agregar lo que licué. Voy a regresar al fuego. Y le agregaré la azúcar, que son 2 tazas. Vamos a mezclarlo todo para que vuelva a hervir un poco y que se desbarate toda la azúcar. Las hojitas que licuamos va a hacer que espese, como les mencioné, aparte de que también el azúcar ayuda a que espese un poco. Así la dejaremos a que hierva. El almíbar de jamaica ya quedó listo. Miren, si notas, ya espesó un poquito y ya está hirviendo. Lo voy a apagar y voy a dejar que enfríe. El almíbar ya quedó listo, ya enfrió. Aquí está el de coco y el de jamaica. Ahora nada más mi esposo me va a ayudar a raspar el hielo para empezar a hacer el raspado. Ok, este lo vamos a hacer de coco. Thank you.
Allá de donde nosotros somos, vendían unos raspados que los metían en un conito como este y le llamaban pabellones. Mi esposo en la nostalgia hizo este invento para tratar de ver si nos quedaban estos pabellones. En esta ocasión vamos, si nos sale, vamos a hacer uno de Jamaica. Hay un consejo, el hielo debe de estar más o menos así, un poquito derretido para que sea más fácil rasparlo. Vamos a presionar. Vamos a... Voy a meter un palito. Vamos a agregar más hielo. Vamos a ver si nos queda. Era algo más o menos parecido así. Ya nomás le agregaban un poquito de almíbar. Y así más o menos quedaba. Así es como quedan nuestros raspados. Ojalá se animen y los preparen y los disfruten. En lo personal, mi favorito es el de coco. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Sazón de Familia. Y recuerden que cada receta y cada comida es una razón para reunir a la familia. Nos vemos próximamente. Hasta pronto.